Señor consejero, dice el informe que actualmente aparece en la página web de la, del Ministerio de Economía y Hacienda que dirige el señor Montoro. Es el último documento vigente. En las conclusiones respecto de las Baleares, la información facilitada y la ejecución presupuestaria disponible hasta la fecha permite concluir que no se aprecia desviación en la aplicación de las medidas y que las ejecutadas hasta la fecha y la previsión de cierre derivada de ellas resultan compatibles con el cumplimiento de objetivo de estabilidad fijado para la comunidad autónoma de las Islas Baleares. En la página, ya al final, en la página 85, aparece la mención concreta de la desviación, la posible desviación de déficit de la comunidad valenciana y aventura que, en principio, va a estar por debajo del objetivo de déficit. Otra cosa es que, efectivamente, finalmente se cumpla o no se cumpla. Los datos a los que yo me he referido, que son del Ministerio de Hacienda, fuente Ministerio de Hacienda, y que le he relatado, en el que se señala que Baleares se encuentra en el 0,3%, Andalucía en el 1,02% y el caso de Valencia, Comunidad Valenciana, en el 1,35%, son de, referidos a octubre del año 2013. Por tanto, falta efectivamente noviembre y diciembre. Y la región de Murcia aparece con el 2,05. Aunque quepa aplicar una proyección de incremento en las cifras que yo he dado, en principio cabe suponer que van a estar por debajo de las de la región de Murcia de manera significativa. Salvo que, efectivamente, esté haciendo trampa y usted diga aquí que esas comunidades autónomas están haciendo trampa, que los datos que publica y la proyección y la previsión que publica el propio Ministerio de Economía y Hacienda, el señor Montoro, sea errónea y, por tanto, se esté engañando también a la propia Unión Europea y, por tanto, no sean útiles y no sirvan. En consecuencia, el argumento sigue siendo vigente. Si el sistema de financiación autonómica es la causa principal de los problemas financieros que tiene la comunidad autónoma, de la desviación del déficit público, ¿por qué aquellas comunidades autónomas que se encuentran también perjudicadas igualmente por el sistema de financiación, sin embargo, tienen una desviación del déficit público inferior a la región de Murcia? Luego veremos, finalmente, el 15 de marzo, cuando se publique definitivamente, qué es lo que ocurre. Pero, en principio, los datos que hay provisionales indican que la región de Murcia es la última. Lo quiera usted o no lo quiera, yo no estoy utilizando ningún dato falso. Contrapóngamelo con algún dato. Yo estoy utilizando datos y fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda. No estoy utilizando otro dato distinto. Señor consejero, tengo solicitada el 20 de septiembre de 2013 y admitida a trámite una solicitud de comparecencia suya sobre las consecuencias de la posible ejecución del aval concedido por la comunidad autónoma a Aeromur, las responsabilidades políticas y jurídicas, así como las repercusiones económicas que se derivarían del mismo. Tengo solicitada otra solicitud de comparecencia, en este caso concreto, al señor Sevilla, también para que nos hable de las dificultades que están apareciendo en la apertura del aeropuerto regional de Corbera, que planteé el 3 de julio del año 2012. También una no admitida a trámite presentada al presidente de la comunidad autónoma, que no tiene reaños a venir aquí, pero es que ni siquiera ustedes tampoco. También tengo formuladas todo un conjunto de preguntas relacionadas también con el tema, pero ustedes prefieren la distracción en los medios de comunicación con el tema del aeropuerto y no quieren venir aquí a dar cuenta de esa cuestión. Y, sin duda alguna, tiene repercusiones. La reclamación de la deuda histórica, vamos a ver, evidentemente que es algo complicado, que es algo complejo, que hay que convencer al Gobierno de la Nación, hay que convencer a otras comunidades autónomas y hay que realizar una labor pedagógica, pero al mismo tiempo de exigencia y de firmeza. Aquí presenté el otro día una moción para su debate en pleno de exigencia al Gobierno de la Nación, en la que le planteamos que se incluyera en los próximos presupuestos, sin decir en cuántos presupuestos, se materializase la deuda histórica. Fíjese la diferencia. Cuando gobernaba Zapatero, ustedes decían que los 4.280 millones de euros se tenían que pagar ya, de manera inmediata. El planteamiento de Izquierda Unida es un planteamiento flexible, a 10 años. ¿Qué quieren a 20 años? Pues a 20 años, a 40, a 40 años. Una fórmula de compensación, alternativas a la compensación de la deuda histórica de la región de Murcia. No, ustedes votaron en contra. Porque es que eso de exigir, claro, cuando es otro gobierno sí, pero cuando es el suyo propio, hombre, un mínimo criterio
en la exigencia al Gobierno de la Nación, sea del color que sea. Hay que mantener la misma posición y el mismo criterio. Y ustedes han modificado, han cambiado en este sentido concreto el criterio. Y por último, y con esto concluyo, fíjate si tiene importancia las conclusiones del Tribunal de Cuentas, que en una de las mismas hace referencia y se queja amargamente de la persistencia reiterada en los errores de control interno presupuestario que se cometen, particularmente con las entidades públicas de la propia comunidad autónoma. Y dice que no sirve de nada si y año tras año se siguen cometiendo los mismos errores y no se subsanan y no se corrigen. Pero en una de las recomendaciones dice que continúa siendo necesario dar transparencia en la contabilidad, en la memoria de las cuentas anuales, a los compromisos financieros asumidos por la Administración regional a través de sociedades instrumentales o mediante diferentes formas de colaboración público-privadas para la financiación de infraestructuras públicas, ya que esto tiene unas consecuencias, dice el propio Tribunal de Cuentas, sobre el endeudamiento. Y particularmente se refiere a la construcción de los hospitales de Cartagena y Mar Menor a través de una sociedad instrumental, a la construcción de la planta desaladora de escombreras mediante un contrato de arrendamiento financiero a través de una sociedad dependiente, a la autovía del Noroeste, a la autovía Totana-Mazarrón, a través del denominado canon de la demanda, y también a la autovía Totana-Mazarrón mediante el modelo alemán o de abono total del precio a la conclusión de la obra, y el aeropuerto de Corbera a través de la concesión administrativa. Todo ello tiene repercusión sobre la deuda y tiene repercusión sobre el presupuesto. Lo dice, señor consejero, no lo dice Izquierda Unida, lo dice el Tribunal de Cuentas. Por tanto, yo creo que es algo fundamental a tener en cuenta, lógicamente, y es algo que hay que subsanar. Por tanto, y con esto concluyo, señor consejero, creo que sería pertinente cuando se dé la liquidación del año 2013, que además, aparte de la propia información del Tribunal de Cuentas, se hiciese una evaluación y se informase de aquellas cuestiones que se han subsanado para que no perdamos el tiempo cuando trabajemos aquí en el Parlamento acerca de las recomendaciones que el propio Tribunal de Cuentas le da a la Administración regional. Por lo menos que se vaya corrigiendo algo, por lo menos. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Turno del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Segado.